Doctor, ¿cree que la medicina interna es la gran olvidada de las especialidades? Pues una buena pregunta, Marian. Yo creo que sí. Se ha redescubierto un poco con la pandemia y un poquito antes con el ébola, un poco con los compañeros emergentes de enfermedades infecciosas, pero hasta hace poquito la gente sabía poco de esta especialidad. Habla de la pandemia. Es una pandemia que ha paralizado el mundo. La estamos pasando. ¿Lograremos superarla? Yo creo que superaremos esta, pero tenemos que sacar una serie de lecciones importantes que nos hagan sobreponernos a las próximas, porque vendrán más. No, a ver, no es mi intención quitarle a la gente todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido con esta pandemia, pero sería poco realista pensar que se acaba con el COVID. ¿El sistema sanitario que tenemos actual, como lo entendemos hoy por hoy, está preparado para que superemos situaciones como estas? Yo creo que el sistema no está preparado, que lo que están preparados son los profesionales, y el sistema necesita ser más robusto, ser más antifrágil. ¿Qué necesita el sistema para ser robusto y estar a la altura tanto de la población como de los profesionales que sí están preparados? Pues más que robusto, yo abundaría en el término de antifrágil, que es un término que acuña un filósofo que se llama Nassim Taleb. Quiere decir, una cosa frágil es algo que se rompe cuando es sometido a un estrés. Una cosa robusta es algo que aguanta más estrés. Una cosa antifrágil sería algo que se beneficia del estrés y que se vuelve cada vez más fuerte. Los sistemas biológicos son por naturaleza antifrágiles. Esa es la naturaleza, por ejemplo, del ejercicio, del entrenamiento. Hago sufrir mi músculo y al día siguiente estoy más fuerte. ¿Y los pacientes, la población, está preparada para esta situación? Pienso que no, pero se le puede preparar. Pienso que la gente no ha recibido la información adecuada sobre qué cosas han conducido a esta pandemia y qué cosas pueden hacer que se repita. ¿Qué está en nuestra mano, en la mano de la población? Pues cambiar un poco nuestra forma de vida. Tenemos que pensar que, por poner un ejemplo, en casi todas las pandemias anteriores han venido por vectores animales, como aves migratorias o como roedores, hablando de la peste y demás. Entonces, si pensamos que el ser humano puede tener un ciclo de vida y una velocidad de movimiento igual que el de una ave migratoria, aún más rápido, vamos a condicionar que más tarde o más temprano la naturaleza tenga otra oportunidad de experimentar con un germen diferente. Esa es una de las mayores. Tenemos que tener en cuenta que si queremos seguir moviéndonos, viajando, tenemos que cambiar el cómo lo hacemos y probablemente limitar el timing de algunas cosas. Si hablamos de las vacunas, ¿qué papel han jugado a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, las vacunas han cambiado para siempre la realidad sanitaria del mundo. Y yendo de adelante hacia detrás, ¿no?, desde lo más presente a lo pasado, en concreto las vacunas del coronavirus suponen una verdadera revolución tecnológica que podrían cambiar el destino de algunas enfermedades diferentes, no infecciosas. Pero no solo eso, sino que se han desarrollado en tiempo récord. Se conoce un nuevo germen hoy, se secuencia su genoma y antes de 2 años hay vacunas que son efectivas. Y luego, pues, tendemos a olvidar, porque la gente, cuando se erradican algunas enfermedades, se olvida del sufrimiento y la devastación que generaban, ¿no? Un ejemplo es la polio, que todavía se ven personas con secuelas de poliomielitis en nuestros mayores. Y otro ejemplo puede ser el sarampión, que tristemente célebre últimamente por gente que ha decidido no vacunar a sus hijos. Y es una enfermedad increíblemente transmisible, no exenta de mortalidad y con potencialmente gravísimas secuelas a largo plazo, que se solucionan con la vacuna. Otro de los grandes inventos han sido los antibióticos. Sí. ¿Cree que hacemos buen uso de ellos? No. Creo que a escala general el uso que hacemos de los antibióticos es mejorable, tanto en mi campo, ¿no?, que es la medicina, tratar pacientes, como en el campo, pues, sanitario a la escala más global, ¿no?, en el tratamiento de animales, en veterinaria, en los cultivos. Todas estas medidas han revolucionado nuestra forma de vida, pero tenemos que tomar un poco de mesura. ¿Qué consecuencias puede tener que las sigamos utilizando mal? Básicamente,
darle a la naturaleza las herramientas para generar una presión selectiva y que aparezcan gérmenes cada vez más resistentes a instrumentos terapéuticos que se desarrollan más lento. En el periodo en el que una persona se infecta de una enfermedad bacteriana, la bacteria tiene miles, cientos de miles de generaciones en las que va mutando su línea. Nosotros desarrollamos fármacos en escalas temporales como muy cortas, de meses o años. Entonces nos ganan. Si no somos racionales, nos van a ganar. Desde luego. Nos hemos centrado en las enfermedades víricas. Parece que las demás enfermedades han desaparecido y nada más lejos de la realidad. ¿Cree que nos hemos olvidado de las enfermedades no infecciosas? Yo pienso que la pandemia ha generado un grave problema en los grandes hospitales, donde se ha tenido que hacer triaje por gravedad, y algunos pacientes con enfermedades no infecciosas, los que se llaman las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, han quedado parcialmente desasistidos, han recibido una peor asistencia en el momento de sobrecarga. Y no tenemos que olvidar que en condiciones de no pandemia son la principal causa de mortalidad de los países desarrollados. El progresivo envejecimiento hará que nos haga cambiar la forma en que entendemos la sanidad. Debería ser así, puesto que nos vamos volviendo más viejos durante más tiempo y vamos acumulando pequeñas muescas en nuestra salud que van mermándonos poco a poco. Y el sistema sanitario fundamentalmente estaba muy bien pensado para ayudar y salvar niños, ayudar y salvar personas que tienen un primer evento cardiovascular con 40, 50 años. Pero cuando esta gente va sobreviviendo y van acumulando enfermedades complejas que se interrelacionan, el sistema de repente no entiende y no tiene las mejores herramientas para tratarlo. ¿Está en nuestras manos que lleguemos a la vejez de una manera sana? Sin duda. Un individuo bien educado, bien informado y responsable podrá cuidar su cuerpo, y luego todos podemos tener mala suerte, pero podrá tener un mejor cuidado de su organismo si le damos las herramientas para que lo comprenda. Muchísimas gracias, doctor. A usted.